Buenas tardes, compañeros y compañeras de Corporación, vecinos y vecinas, medios de comunicación. Señora secretaria, cuando quiera empezamos el pleno ordinario del mes de mayo. Sí, buenas tardes. Primer punto del orden del día es aprobación de las actas de las sesiones ordinaria de 21 de marzo, extraordinaria de 1 de abril, ordinaria de 18 de abril y la extraordinaria de 30 de abril, que han sido remitidas a todos los concejales y, si no hay ninguna objeción, se podían dar por aprobadas. ¿Vale? Pues quedan aprobadas. Siguiente punto del orden del día también de la secretaría es dar cuenta de resoluciones de la alcaldía y demás asuntos. También se ha remitido a los grupos políticos la relación de decretos dictados tanto por la alcaldía presidencia como sus concejalías delegadas entre periodo comprendido entre el 12 de abril al 23 de mayo. Especialmente queda cuenta de tres decretos. Un decreto de fecha 18 de abril, 3545, por el cual se dispone la sustitución temporal del teniente alcalde don Enrique Porcar los días del 19 al 24 de abril por la señora teniente alcalde Patricia Puerta. Decreto 3543, de fecha también 18 de abril, se dispone el cese de don Alfonso Segura Vivo como vocal titular del Consejo Municipal de Igualdad de Oportunidades de Hombres y Mujeres en representación del Consejo Sectorial de Comercio y se designa a la señora doña Isabel Costumero Martí. Y decreto 4679-2019, de fecha 23 de mayo, por el cual se revoca la designación de María Teresa Guillamón García por renuncia, agradeciendo los servicios prestados como secretaria delegada del Patronato Municipal de Turismo y se designa esta función a doña Ana Marina Lázaro Moreno, técnica de Administración General de este ayuntamiento. Esto es todo en este. Espera, que no puede ganar esa. De la Comisión de Gobierno Abierto y Participación tenemos una dación de cuenta de la información remitida por el órgano de gestión presupuestaria y contabilidad relativa a la ejecución presupuestaria del primer trimestre del año 2019. Esto se hace en cumplimiento de la orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del 1 de octubre en relación con la Ley Orgánica de Sostenibilidad Financiera y Estabilidad Presupuestaria y el artículo 43 de la base de ejecución del presupuesto y se ha remitido esta documentación que en resumen tiene la clasificación económica, los desgloses de los ingresos corrientes de capital y financiero, el desglose de gastos corrientes, operaciones de tesorería, el remanente de tesorería, el calendario, la dotación de la plantilla y retribución, la de deuda viva y demás, pasivos contingentes y como anexos también se incorporan los intereses y rendimientos devengados en el trimestre de gastos, las obligaciones reconocidas por la entidad local a favor de unidades del sector público, el movimiento de cuentas de acreedores por operaciones devengadas y por devolución de ingresos y finalmente detalle de gastos financiados con fondos de la Unión Europea u otras administraciones. Eso es todo. El punto 4 del orden del día también es una dación de cuenta de los informes emitidos por la Tesorería Municipal relativo al cumplimiento de los plazos de la Ley 15/2010 respecto al primer trimestre del año 2019, tanto del Ayuntamiento, organismos autónomos y el consorcio. En cuanto al Ayuntamiento, el resumen de pagos ha sido total de facturas pagadas 2.704, fuera de plazo se pagaron 403, el periodo medio de pago ha sido de 42 días y pendientes de pago 31 de marzo, habían 1.025 facturas y el periodo de pago ha sido de 29 días. En lo que respecta al Patronato de Deportes, se pagaron 482 facturas con un periodo medio de pago de 31 días y a 31 de marzo quedaban pendientes 53 que se pagaron con un periodo medio de pago de 19 días. Patronato de Turismo, se pagaron 62 facturas, fuera de plazo 43, el periodo medio de pago fue de 77 días y a 31 de marzo quedaban pendientes 53 facturas que se pagaron en 35 días. Patronato de Fiestas, total pagadas en este trimestre 109, fuera de plazo 4, el periodo medio de pago ha sido 18 días y pendiente a 31 de marzo quedaron 72, cuyo periodo medio de pago ha sido 13 días. Y ya por último, lo que se refiere al Consorcio Pacto Local por Empleo de Castellón, se pagaron 25 facturas fuera de plazo 2, periodo medio de pago fue 38 días y a marzo, a 31 de marzo de 2019, ninguna. Eso es todo en este punto. Y ya siguiendo con el orden del día, el último punto es una propuesta de acuerdo que es de aprobación de la concejala de gestión municipal dictaminada por la Comisión de Gobierno Abierto y Participación y es sobre la aprobación de la rectificación anual del inventario general de bienes de esta corporación de los años 2015 y 2018. En extracto, el Ayuntamiento Pleno, sesión celebrada el 5 de mayo de 2015, aprobó la rectificación anual del Inventario General de Bienes y Derechos de la Corporación con referencia al 31 de diciembre de 2014. Con fecha 13 de junio se constituyó la actual corporación y, de acuerdo con el establecido en la Ley Orgánica Electoral del Régimen General, se manifestó el inventario de bienes a efectos de su comprobación por la nueva corporación.
No obstante, desde la concejalía competente se consideró pertinente no someter a aprobación esta comprobación del inventario, en tanto se procedería a la informatización de la gestión patrimonial a través de una herramienta informática de inventario integral del patrimonio municipal. Contratados los trabajos y realizados los mismos a lo largo de estos años, también se aprovechó durante todo el año 2018 por parte de la sección de patrimonio para llevar a cabo, con ocasión de la aplicación de la nueva herramienta informática, trabajos de depuración de la información contenida en el inventario, tratando de identificar el mayor número de posibles de bienes inmuebles con la referencia catastral que se incorpora y su geolocalización para su ubicación a través de la referida plataforma. Por todo ello, de conformidad con lo que establece el artículo 36 del Reglamento Orgánico de Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, procede a aprobar la rectificación del inventario del patrimonio municipal de los años 2015 a 2018, pendiente hasta las fechas, partiendo de la rectificación anual que tuvo lugar en su día, que ya he dicho anteriormente, el 31 de diciembre de 2014, referida a la anualidad 2015. Por todo ello, de conformidad con lo establecido en los preceptos legales, se propone los siguientes acuerdos. Aprobar la rectificación anual del inventario del patrimonio municipal por el periodo comprendido del 1 de enero a 31 de diciembre de 2015. Segundo acuerdo, aprobar la rectificación durante el periodo comprendido del 1 de enero a 31 de diciembre de 2016. Tercero, aprobar la rectificación en el periodo del 1 de enero a 31 de diciembre de 2017. Y, finalmente, aprobar la rectificación anual del inventario del patrimonio municipal de 1 de enero a 31 de diciembre de 2018, que arroja un total de 321.455.125,05 € y que importa tanto y en cuanto a los bienes y derechos revertibles a 31 de diciembre también, que son 46.502.605,14, por lo cual el total del inventario a esta fecha, 31 de diciembre, son 274.952.519,91. Y, por último, remitir copia de este expediente al órgano competente de la Administración del Estado y la Comunidad Autónoma, tal como establece el artículo 86 del texto refundido de la Ley de Régimen Local y concordantes del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. No obstante, el Pleno acordará. ¿Votos a favor de la rectificación del inventario? Unanimidad. Queda aprobado por unanimidad. No hay despacho extraordinario, por tanto, no pasamos a la votación de la urgencia. Y tampoco hay, después de este Pleno, turno público de ruegos y preguntas ante la Corporación Municipal. Por lo tanto, el último punto sería ruegos y preguntas y durante 4 años los compañeros y compañeras de la Corporación me han estado rogando y preguntando y ahora sí que, si a ustedes les parece bien, sí, yo les pregunto si alguien de ustedes quiere tomar la palabra para decir las últimas palabras en este mandato. En este mandato. Las últimas palabras en este mandato, señor Sales, señor Sales. En este mandato, puesto que el siguiente pleno va a ser un pleno simplemente de aprobación de actas y no habrán ruegos y preguntas. Por lo tanto, si alguien quiere en este pleno tomar la palabra, pues es el momento, señor del señor, claro que sí. Moltes gràcies, senyora alcaldessa, senyora presidenta, per l'ocasió i bona vesprada, poble de Castelló, l'última bona vesprada per a mi. I seré breu, intentaré ser més breu del que soc habitualment, 2 minuts. No cal que posi... Senyor del senyor, no he puesto ni el cronómetro. O sea, usted diga lo que tenga que dir. En nom de tot el grup municipal, donar les gràcies en primer lloc a tanta gent que ha confiat durant 4 anys en Castelló en Moviment i als que seguiran confiant durant els propers 4. Gràcies per tot el suport. En segon lloc, donar l'enhorabona a la senyora Marco i al Partit Socialista del País Valencià PSOE pels resultats obtinguts en les darreres eleccions perquè li permetran seguir la senda progressista oberta amb el Pacte del Grau. En tercer lloc, també voldríem agrair a la ciutadania que hagi tancat les portes a un govern a Castelló on estigui present l'ultradreta feixista que va celebrar amb l'eslògan franquista «Hemos pasado» els resultats electorals. No, a Castelló no habéis pasado ni passareu. També donar les gràcies a tanta gent que al llarg d'aquests 4 anys han estat colze en colze al nostre costat, donant-nos motius per a continuar treballant cada dia dins i fora de les institucions, permetent-nos sobreposar-nos a les amenaces, les injúries i les mentides. Gràcies als funcionaris de la casa, alguns esteu per ací,
per fer que malgrat els polítics tot això funcione molt bé. I també gràcies pel suport que ens heu donat en tot moment per sobreposar-nos al laberint que suposa això de l'administració. Gràcies als regidors i regidores de tots els grups que, malgrat les discrepàncies, s'han mostrat respectuoses en el debat per demostrar-nos que és possible exercir la política amb decència i elegància. Als altres, els que han preferit l'insult, l'amenaça i la mentida, que també n'hi ha a esta casa, gràcies també perquè ens han ensenyat a ser una mica més fortes. Gràcies a la societat civil organitzada per forçar-nos a anar sempre una mica més enllà. Sense la vostra pressió, així és molt fàcil acomodar-se i caure la tentació de deixar passar els dies sense més. I gràcies als que van portar així amb els seus vots. Esperem no haver-vos defraudat. Hem treballat de valent perquè sigui així. Pel que fa a mi, seguiré on sempre he estat, lluitant per un país una mica més just, on la gent no siga tirada de sa casa per la cobdícia dels bancs, on l'aire siga més net i no com el que estos dies estem avui mateix respirant a la ciutat de Castelló, on tots tinguem dret a viure dignament, on ningú se senta amenaçat per expressar les seues idees i d'una vegada per sempre no hi hagi mai més ni presos polítics, ni presos titellaires, ni presos músics. Moltes gràcies al poble de Castelló per tot el que ens heu donat. Gràcies. Gràcies, senyor del senyor. Sí, senyora Gavarda. Buenas tardes a todos. Bueno, quiero aprovechar esta última sesión de pleno ordinario de esta legislatura para agradecer y deciros que ha sido un placer y un honor compartir con todos ustedes estos 4 años, esta fabulosa experiencia. Y solo pediros una cosa, que el respeto y la educación continúen en las sesiones plenarias de la siguiente legislatura, porque solo respetándonos entre nosotros, conseguiremos que se respete a los políticos y a la clase política. A los que continúan y a los que no lo van a hacer, desearles un muy buen viaje y que volvamos a encontrarnos en el camino. Y me tienen para lo que necesiten en Escors. Seguiré trabajando para Castellón, para el día a día de los castellonenses, con ahínco desde el Escors, y espero que todo lo que pueda ayudar desde el Escors a la ciudad de Castellón, sea por los grupos políticos que encabecen el Gobierno, tenido en cuenta y se pida nuestra colaboración. Y, por otro lado, bueno, agradecer el trabajo que han realizado codo con codo todos los días de esta legislatura mis tres compañeros, y a los que han pasado, que ahora mismo no están con nosotros en el grupo, pero que siguen en nuestro partido, y transmitir desde el Grupo Municipal Ciudadanos nuestra felicitación al Grupo Socialista y a la alcaldesa actual, Amparo Marco, por los resultados que han obtenido. Muchas gracias. Señor Porcar. Assumiràs la veu d'un poble i seràs la veu del teu poble i seràs per sempre poble i patiràs i esperaràs i aniràs sempre entre la pols, et seguirà una polseguera. Amb l'esperit d'aquests versos estellers vaig entrar a aquest Ajuntament sense altra pretensió més que la de servir aquest poble, el nostre estimat Castelló. I puc dir amb la cara ben alta que me'n vaig amb la certesa d'haver complit aquella humil pretensió. Treballar incansablement pel nostre poble sense importar-me ficar-me, com diu el poema d'Estellers, en la pols. Ha estat, poble de Castelló, un honor grandíssim. Ha estat un plaer, a més, poder-ho haver compartit amb tots vostès, companys i companyes de corporació. Me'n vaig amb totes les bones coses que hem viscut junts i amb un gran aprenentatge compartit. No tinc tampoc suficients paraules per agrair a tota la gent de la casa tot el treball que hem fet conjuntament, de la mateixa manera que estic molt agraït amb totes les entitats, col·lectius i persones individuals amb les quals hem col·laborat per dur a terme
moltíssims projectes i iniciatives que milloraren Castelló i també la vida de les persones que hi habitem. I també molt agraït també als companys dels mitjans de comunicació, ha estat un plaer compartir aquests 4 anys amb vosaltres. Com no, també molt agraït a Nazaret, a Lola i als xiquets aquests 4 anys. De paciència. Bé, i si he començat en uns versos d'Estellers, permeteu-me l'atreviment d'acabar amb uns versos que jo mateix he creat. Un xicotet poema que ha anomenat Regidor de Castelló. A veure si puc. Regidor de Castelló, i a l'entrar a la plaça Major alçaràs la mirada i veuràs el palau, i el fadrí et mirarà impassible, i el mercat i Santa Maria. I et sentiràs afortunat, posseïdor d'un honor reservat a uns pocs, però no, no cauràs en l'absurda vanitat del càrrec, perquè et triaren per servir, per treballar, per estimar. I seràs digne, i seràs honrat. I defendràs a totes les persones per igual, des de les contrades de Benadreça fins als ullals de Vinatxell, des del cim de Raca fins a l'ermita de Fadrell. I aniràs sempre amb la veritat per davant, perquè un dia tornaràs a entrar a aquesta plaça i hauràs tornat al teu treball o a un altre o qui sap on, però seguiràs alçant la cara amb l'alegria i la joia de poder dir que un dia vas ser regidor del nostre poble, regidor del poble de Castelló. No hay más palabras, no hay nadie más que quiera coger, bueno, tomar la palabra. Yo sí que quiero cada mandato terminar este pleno con un agradecimiento a todos y cada uno de los 26 hombres y mujeres que han configurado este pleno de este ayuntamiento durante estos 4 años. A todos vosotros, gracias. Muchísimas gracias. Desde las distintas posiciones ideológicas y partidos, con más o menos acierto todos, yo la primera, ¿eh? Con más o menos acierto absolutamente todos, a veces con momentos muy difíciles en las que nos ha costado respetarnos unos a otros y mantener la educación, fruto del debate político, de la pasión, del creernos determinadas cosas y a veces del excedernos en la palabra, en el uso de la palabra. A todos, muchísimas gracias. Ningún mandato es igual al anterior. Algunos que hemos estado aquí sentados, ¿verdad?, otros años, sabemos que ningún mandato es igual que el anterior. Todos tienen sus virtudes y sus defectos. Como virtudes y defectos tenemos los hombres y las mujeres que formamos esta corporación. Pero desde luego, y que nadie tenga duda, absolutamente nadie, que los que estamos aquí sentados en este mandato lo hemos hecho con corazón y con ánimo de servir a nuestro pueblo, a nuestro pueblo, al que nos puso aquí, sentados en estos escaños. Gracias a todos y a todas por vuestro trabajo. Especialmente, y también lo quiero decir, a las familias, porque cuando uno está en la actividad política, se deja detrás en casa las familias, como bien decía Enric, se deja los hijos, las hijas, los maridos o las mujeres, que son los que tienen que encargarse de la parte de detrás. El aguantarnos cuando llegamos cansados o angustiados o de mal humor. Y ahí están. Y también son sufridores de la política o de la mala o de la parte mala de la política, ¿no? Así que también gracias a vuestras familias por estar ahí. Gracias a la ciudadanía de Castellón por haber confiado en todos nosotros. Y desde luego yo sí que quiero terminar pidiéndoos a los que estáis en otras instituciones, a los que estáis en otras instituciones, que llevéis siempre la representación de Castellón, que luchéis siempre por Castellón. Castellón está por encima de cualquier cosa. Sé que lo haréis desde las distintas posiciones políticas, pero siempre Castellón por encima de todo. Y cuando haya que votar algo, primero Castellón y después cualquier otra cosa. Lo sé que lo haréis. Enhorabuena también a Salomé y a Cristina en esas nuevas representaciones. Bueno, Salomé ya era senadora, Cristina en esa nueva representación.
mucho ánimo también a los que van a estar en la Diputación de Castellón, porque también van a tener que representar a nuestra ciudad. Y bueno, pues agradecimiento a todos y a todas, y también a los medios de comunicación que durante estos 4 años también nos habéis aguantado en los plenos, persiguiéndonos, intentando sacar declaraciones, comentarios, escuchando aquí algunos debates que, bueno, eran insufribles. Alguno no se ha dormido de casualidad, como otros que estábamos aquí, pero bueno, eso es la propia vida política y también le da su sal a la política municipal. Muchísimas gracias a todos y a todas, y sobre todo a aquellos que os vais y que no vais a continuar en el debate, yo os deseo desde lo personal lo mejor en la vida, lo mejor. Que tengáis muchísimos éxitos en vuestra vida profesional y sobre todo en la personal, que es la más importante de todas. Que seáis muy felices. Muchísimas gracias. No habiendo más asuntos que tratar, y siempre que sepáis que esta es vuestra casa, siempre levantamos la sesión.